Hola, ¿qué tal, cracks? En el video anterior recordamos al plantel de Pachuca campeón en el torneo Clausura 2007. Si aún no han visto ese video, pueden hacerlo dándole clic a la tarjetita que está en la parte superior derecha de su pantalla. En ese mismo video les pedí que comentaran a qué equipo campeón querían que recordemos, y la mayoría de ustedes pidió en el torneo de invierno del año 2000, Monarcas Morelia conseguiría su primer y único título hasta la fecha en Primera División, luego de ganarle la final al Toluca. Esta fue la alineación titular de aquella gran final. De estos 11 jugadores, ninguno continúa con el equipo. 7 han sido o son entrenadores, uno es presidente deportivo en un equipo y uno más es comentarista deportivo. A continuación, te platico qué pasó con cada uno de ellos. En el año 2000, Monarcas consiguió su primer título de liga en la Primera División de México, tras terminar en la tercera posición del Grupo A y quinto de la tabla general, con 17 partidos jugados, 7 ganados, 6 empates y 4 derrotas, con 29 goles a favor y 24 en contra, sumando un total de 27 puntos. Calificaron a la liguilla, donde se enfrentarían en los cuartos de final a Pachuca, a quienes vencerían con un marcador global de 2-1. En las semifinales, su rival fue Santos, empataron la ida 0-0 y ganaron la vuelta 3-2. Ya en la final, enfrentaron al Toluca, ganaron la ida 3-1 de local y perdieron la vuelta 2-0 en el estadio Nemesio 10. Con un marcador global de 3-3, se fueron hasta la tanda de penales y ahí Monarcas se proclamaría campeón del fútbol mexicano. Un año después de ser campeón, regresó a su país natal para jugar con River Plate. Ahí consiguió 2 títulos de liga más en 2002 y 2013. Para la siguiente temporada, por problemas con el entonces entrenador Manuel Pellegrini, Comiso se va a jugar con Atlético Rafaela, el último equipo profesional en su carrera, pues en 2004 se retiró jugando con este equipo. Tras el retiro, se preparó como entrenador y su primera oportunidad llegaría con Talleres de Córdoba en 2008. Al año siguiente es invitado por Carlos Reynoso para formar parte de su cuerpo técnico con Gallos de Querétaro. Se va a dirigir a Perú, donde es campeón con Universitario de Deportes, regresa a México con Monarcas en 2014 y para 2016 dirigió a su último equipo hasta la fecha, en la Liga de Perú. Canterano de Monarcas, este exfutbolista mexicano continuó jugando con Morelia hasta 2003, cuando es fichado por los Tigres. Durante las 6 temporadas con los felinos, casi siempre fue titular. A pesar de eso, en 2009 se va a jugar con León, equipo que aquel entonces jugaba en la Liga de Ascenso. Con este equipo estuvo muy cerca de regresar a Primera División, pero perdió una final contra Necaxa en 2010. Decidió poner fin a su carrera profesional en el año 2012. Fue el autor del penal definitivo en aquella final contra Toluca. Se fue a Chivas en 2003, donde solo jugó una temporada, y para el torneo Clausura 2004 fue vendido a Jaguares de Chiapas, su último equipo profesional. Tras el retiro, se queda en Chiapas como parte de la directiva y hace contrataciones importantes, por lo cual Monarcas decide nombrarlo director deportivo del club. Luego, tras la compra del club Atlas por los mismos dueños, lo llevan a Guadalajara con el mismo puesto, pero luego de 2 malos torneos es destituido en 2016. Actualmente es vicepresidente del Atlético Valladolid, un equipo de la tercera división profesional. Todo un líder en la defensa moreliana, decidió poner fin a su carrera profesional en 2004 jugando con Monarcas. A manera de homenaje, la directiva decidió retirar el número 58, el cual portó orgullosamente por 6 años. Luego de dejar el fútbol profesional, se preparó como entrenador y dirigió a varios clubes en 3 diferentes países: en México a Monarcas, Estudiantes Tecos y Atlas, en Chile a la Universidad de Chile y en Argentina a 5 clubes distintos,
Actualmente es entrenador de Instituto de Córdoba. Al año siguiente de ser campeón, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo alejó de las canchas por un año, y desde entonces su rendimiento no sería el mismo. Jugó con Tigres de 2002 a 2003, Puebla de 2003 a 2006, Tecos en 2007 y regresó a Monarcas para retirarse en 2009. Actualmente es entrenador del Atlético Valladolid en la tercera división profesional. Fue todo un ícono de esta institución, pues desde su debut en 1998 se mantuvo con Monarcas hasta el año 2009. Así es, 11 años defendiendo la camiseta de la monarquía. En 2004 se queda con el gafete de capitán tras el retiro de Darío Franco, pero con la llegada de Tomás Boy a la dirección técnica del equipo no entra en planes y es transferido a los Zorros del Atlas. Un año después se va a los Tigres y a falta de minutos para 2011 se va a la Liga de Ascenso con Celaya, su último equipo profesional. Luego del retiro, en 2015, tuvo una oportunidad de dirigir a equipos juveniles de Atlas. En 2002 se convertiría en el fichaje bomba de Cruz Azul, donde no le va para nada bien y solo un torneo después es transferido a los Tecos. Tuvo buenos momentos, ganándose la titularidad y el gafete de capitán. Incluso llegó a una final con su equipo en 2005 que perderían contra el América. Se retira en 2006 y poco tiempo después se une al cuerpo técnico de su suegro Ricardo La Volpe, a quien acompañó en varios proyectos deportivos, entre ellos el de Boca Juniors y la selección de Costa Rica. Como entrenador, ha dirigido a dos equipos en el ascenso, San Luis en 2013 y Alebrijes en 2015. También conocido como el Negro Almirón, este exfutbolista argentino tuvo una larga trayectoria en el fútbol mexicano, pues llegó a Atlas en 1997 y se mantuvo en México hasta su retiro en 2009. Jugó para equipos como Querétaro, León, Atlante y Dorados de Sinaloa, equipo con el cual puso fin a su carrera. Inmediatamente después, fue nombrado entrenador y dirigió a varios equipos en México y en Argentina. Sus mejores números fueron con Lanús en 2016, donde ganó 3 títulos. Recientemente fue nombrado entrenador del Atlético Nacional en la Liga Colombiana. Apodado El Pastor, solo jugó 2 años más con Monarcas y en 2003 se va a la Liga de Ascenso con el desaparecido equipo de Lagartos de Tabasco, donde pone fin a su carrera como futbolista. Poco se sabe de él desde su retiro, pero ha dirigido a varios equipos en segunda y tercera división. 2 años después de ser campeón, se va a préstamo con Santos Laguna, y a pesar de ser considerado en ese momento uno de los mejores mediocampistas del fútbol mexicano, el entonces entrenador Javier Aguirre lo dejó fuera de la convocatoria para el Mundial de Corea-Japón. Regresa a jugar con Monarcas un año más en 2004, mismo año en que decide retirarse. Actualmente es comentarista deportivo para la cadena ESPN. Marcó 71 goles en 134 partidos con la camiseta de la monarquía, pero para el torneo Clausura 2003 es vendido de manera definitiva a Rayados de Monterrey. Ahí fue campeón una vez más de liga y a pesar de no tener mucha continuidad, se ganó el cariño de algunos aficionados. Se había retirado en 2006, pero regresó en 2007, aunque al ya no rendir de la misma forma, pone fin definitivo a su carrera. No se sabe qué fue de él tras retirarse. Algunas páginas dicen que es entrenador y otras que juega fútbol playero. Lo que sí sabemos es que dejó un lindo recuerdo para la afición moreliana. Ya es un entrenador histórico del fútbol mexicano. Ha dirigido a un gran número de equipos, pero desde aquel torneo no ha ganado ningún título de liga más. Quizás su mejor actuación
fue dirigiendo a la selección mexicana olímpica en Londres 2012, donde consiguieron la medalla de oro. Además, otra medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Actualmente es entrenador del Club Querétaro en la Liga MX. Además de estos futbolistas, en el plantel hubo jugadores como Carlos Adrián Morales, Carlos Pavón Plumer, Gerardo Mascareño, Francisco Mariscal, entre otros, que fueron importantes para lograr el campeonato. Esta fue la actualidad del plantel campeón con Monarcas en el torneo de invierno del año 2000. Si les gustó el video y quieren que haga más recordando a los campeones del fútbol mexicano, por favor, denle like y compártanlo en todas sus redes sociales. También escriban en los comentarios a qué equipo campeón les gustaría que recordemos en el próximo video. Únicamente haré de equipos campeones en torneos cortos, es decir, desde 1996. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que estarán apareciendo en la pantalla junto a algunos videos sugeridos. Si aún no lo están, suscríbanse al canal, es totalmente gratis, y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Por su atención, muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F de fútbol.